Bus Roda, mis dobas de las montañas. Se me hizo tan pero tan confuso el nuevo apartado de creaciones que creí conveniente hacer un video explicándolo. Comencemos. Special Edition y Anniversary Edition en su menú principal poseen un tab llamado Creaciones. Al dar clic, entraremos a una zona donde encontraremos un montonal de mods. Algunos cuestan dinero, otros son gratis, otros son gratis para una edición, pero no para otra. Y eso es lo confuso de aquí, y el propósito de este video es apoyarlos para que no se me pierdan y entiendan la diferencia, que sí es muy importante. Miren, dividamos todos los mods de aquí en tres grandes tipos. 1. Mods hechos por fans. 2. Mods del Creation Club. Y 3. Mods hechos por creadores verificados. Procedo a explicar cada uno. Mods hechos por fans. Los mods hechos por fans están hasta abajo y los distingues porque puedes adquirirlos de forma gratuita. Tal cual son mods que hacemos todos, la comunidad, y son de todo tipo, que añade un puerco que puedes montar, una nueva armadura mamalona, nuevas armas, y así, hay de todo tipo. Estos mods están hechos por amor al arte, y sus creadores no perciben ninguna remuneración. Aquí, si bien están los mejores mods de toda la historia, lamentablemente también hay muchos mods muy llenos de bugs, o que también podrían quebrar tu partida si no lees muy bien la documentación. Si te deseas meter al mundo de estos mods y estás en PC, te recomiendo no los descargues de aquí, sino que aprendas a utilizarlos de forma correcta. ¿Cómo se hace esto? Ya haré yo alguna guía en un futuro no muy lejano, pero a lo mejor tampoco no muy cercano. Pero sí, para usarlos bien necesitas usar manejadores de mods. Por ejemplo, yo utilizo el mod Organizer 2 y bueno, yo no los descargo de aquí directamente, sino que me meto al nexusmods.com, que es una página de mods buenísima. Y bueno, no me alargo más, quizás más adelante haga una guía al respecto. Una cosa entre comillas mala al usar este tipo de mods es que se te desactivan los logros, es decir, esos mensajitos que a veces te dice la Xbox o PlayStation o Steam de felicidades, acabas de desbloquear un nuevo logro. Bueno, todo ese sistema queda desactivado. La lógica de Bethesda es que ellos no saben si bajaste un mod que te hace súper poderosísimo y te va a hacer adquirir todos esos logros de forma muy sencilla, entonces por eso te quitan eso, porque pues ellos no están controlando el balance directamente. ¿Y cómo sabes si están desactivados los logros contigo? Bueno, pues cuando salvas el juego y tratas de abrirlo de nuevo, vas a ver que el personaje dice modded. Todos los personajes que tienen ese mensajito, pues no tienen logros. Otra cosa importante es que la gran mayoría de estos mods están en inglés. Solo si la persona que hizo este mod es de habla hispana, pues es probable que el mod esté doblado al español. Tal es el caso de Alisa la Sanadora, pero la vasta mayoría están en inglés, lamentablemente, y que si acaso podrías descargar los subtítulos al español por aparte. El segundo tipo de mods son los mods del club de creación. Estos mods están en una subsección que dice Bethesda Game Studios, y además también los distingues porque en la miniatura, en su esquina inferior derecha, poseen un letrerito que dice Club de Creación. Si eres una de esas cientos de personas que me han escrito diciéndome, oye, yo tengo el aniversario Edition, pero no me sale el nuevo contenido, ven a esta sección y verifica que todos estos mods estén descargados, ya que todos estos mods son los que hacen la Anniversary Edition, y solo 3 de ellos son gratuitos para los poseedores de la Special Edition. Los que no están gratuitos para la Special Edition cuestan dinero de verdad. El dinero se consigue comprando Creation Credits, y la verdad sí me parecen un poco caros. En vez de comprarlos por separado, yo te recomiendo mejor upgradearte a la Anniversary, solo si es de tu interés estos mods. Ya tengo una serie de videos donde le hago su review a todos estos mods y te digo cómo activarlos, por si te interesa verla también. La ventaja de estos mods es que poseen muy pocos bugs, ya que son mods oficiales, hechos por Bethesda Game Studios, y como están bien equilibrados, no te quitan logros. Es decir, puedes jugar con estos mods y recibir esos
mensajitos de nuevo logro desbloqueado, etcétera, sin ningún problema. Otra cosa buena es que estos mods están en español, aunque la verdad es que tienen tan pocos diálogos que no creo que haya sido un gran reto. Aún así, punto a favor por el idioma. Mods verificados. Estos mods están hasta arriba generalmente en una sección que dice destacados y pues en la miniatura vas a ver una pequeña palomita verde en la esquina inferior derecha. Ok, los mods verificados es como si unieran los dos tipos de mods anteriores y sacaras lo peor de los dos mundos. Miren cómo las desventajas se suman. Uno, sí poseen box. Me gasté un dineral en comprarlos todos, los probé y al menos uno de ellos es injugable por un bug. Dos, te desactivan los logros. Yo pensaría que al ser verificados podría jugar con estos monos y seguir sacando mis logros, pero nope, te los quitan. Tres, cuestan dinero de verdad, es decir, poseen un costo, comprando creation credits. Cuatro, están en inglés. No están doblados ni traducidos ni nada, y eso pues sí va a ser una patada para todos los que vivimos en Latinoamérica y todos los que no saben hablar pues el idioma inglés. Aunque bueno, también hay cosas positivas. Si bien están en inglés, estos mods sí poseen actores de voz, a diferencia de los del club de creación. Otra cosa positiva es que algunos pocos de ellos añaden mecánicas nuevas que no funcionan, pero si las arreglan van a estar chidas. Y tres, los calabozos se sienten bien diseñados. No sé cómo explicarlo. De mi lado sería reduccionista decir que no son buenos mods, porque al menos uno de ellos me gustó. Puedo detectar que le metieron amor, que lo hicieron realmente con ganas y que está bien hecho el mod. Pero cuesta dinero, de verdad, está en inglés, te desactiva los logros. O sea, hay muchas cosas que aminoran ese sentimiento de qué chido esto que estoy jugando. ¿Quieren saber de qué van estos mods? Bueno, en un video aparte les explico bien bien de qué van. En este video el propósito solamente es ayudarles a distinguir los tres tipos de mods que encontrarán en el tab de creaciones. Espero encontraran este video didáctico y esperen ese otro video que haré donde explicaré de qué va cada uno. Es muy probable que a pesar de sus desventajas sí desees jugarlos. Por ejemplo, si eres alguien a quien le sobra el dinero, sabes hablar inglés, te da flojera meterte al mundo de los mods y no te importan los logros o ya los tienes todos, pues date, estos son para ti. Si te gustó la información, obséquiame un like, suscríbete y coméntame tu experiencia. Te invito a que veas otro video y pero si no quieres, ten un poco de azúcar lunar, una poción de aguante y la bendición de Mara. ¿Queréis estar al tanto de contenido épico e increíble? Suscríbanse ya al canal de Duncan Winter. Los esperamos para compartir travesías legendarias, mis guerreros.